bienvenidos a otra edición de Compacto Económico. Te contamos hoy las tendencias de los sectores cooperativo y empresarial. El Viceministerio de MIPYMES y la cooperativa Medalla Milagrosa firmaron un importante acuerdo de cooperación. En la nota la importancia. Realmente un privilegio, como bien dije, el hecho de iniciar este trabajo con la cooperativa. Sabemos de que el impacto en el efecto multiplicador, presidente, esto va a ser sumamente importante porque en el sector cooperativo, como en cualquier otro, pero principalmente en el cooperativo, es importante ver cómo le funcionó o cómo empezamos a trabajar con una cooperativa y qué mejor que hacerlo ya en un inicio con el, en este caso con la cooperativa Medalla Milagrosa. En el MIC estamos desenvolviendo un trabajo interinstitucional claramente con el objetivo de que esto nos pueda dotar, por un lado, de información y por otro lado de justamente las herramientas que podamos hoy hacer viable estos pilares que les mencioné. En la charla sobre ciberseguridad de la cooperativa Nazaret, analizaron la inteligencia artificial en todas sus aristas. Hoy en día hay una carrera por el tema de la inteligencia artificial, pero la gente que adopta estas herramientas no sabe muy bien lo que estas herramientas va a adoptar de la gente. Entonces, a lo mejor estamos entrenando al enemigo dentro de casa y no conocemos el alcance de lo que estamos adquiriendo. Es mejor capacitarnos primero en la protección de la información, porque podemos tener un servicio más eficiente con herramientas más sencillas antes de dar un salto o algo que puede acabar con nuestro negocio. Entonces, la idea es tener un equilibrio entre la tecnologización y la protección de los datos. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. El edificio Garicoich de la Coop Exanjo contará con departamentos y amenities con todas las comodidades para sus propietarios. A continuación, las formas de financiamiento. Realmente la cooperativa tiene dos formas de financiar la compra de este proyecto. Tenemos hasta 60 meses de financiación propia. Nosotros somos bastante flexibles al método de pago del cliente. Tenemos una financiación con una entrega y cuotas corridas, pero también podemos ser flexibles en otro sistema de pago que puedan recibir unas propuestas de los clientes, ¿verdad? Con respecto a la otra financiación, es a nivel bancario con créditos AFD. Nosotros acompañamos la gestión. Si el inversor está interesado en realizar la compra a través de su banco, nosotros le acompañamos en estas gestiones. La cooperativa San Lorenzo promueve el deporte en los niños a través de su escuela de fútbol, que recientemente organizó un torneo de confraternidad. Para nosotros es un orgullo estos chicos que están practicando día a día. Se están formando como un inicio para ellos, principal, una base para que puedan tener, si es que les gustaría, como profesión del fútbol, que es tan bueno. Entonces nosotros tratamos de formarle como persona y como futbolista también a la vez. Es una base de ello. Realmente esa es nuestro pensamiento y esa es nuestra filosofía en la cooperativa San Lorenzo. El presidente de la cooperativa Añetete nos habla de los objetivos y proyecciones de la entidad a corto y mediano plazo. Entre los objetivos más importantes que estamos llevando adelante año tras año, especialmente después de los efectos perjudiciales de la pandemia, son justamente recuperarnos totalmente. Ya en este último cierre 2023, gracias a Dios, ya volvimos a tener excedentes y esperamos duplicar los resultados que obtuvimos el año pasado
para este ejercicio 2024. Así también tenemos en puerta para el próximo año la construcción de un salón donde podamos realizar actividades sociales en nuestro local propio acá en Fernando, Zona Sur. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión. De esos que están en todas. Socios que te ayudan a llegar más lejos. De los que acompañan todo el camino. De los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria, socios de tu vida. La empresa Megapar y la Facultad de Ingeniería de la UNA organizaron un importante evento en el Salón Auditorio de la Unión Industrial Paraguaya. Hoy estamos en el evento Segunda Conferencia Nacional de Ingeniería de Protección contra Incendios. Este evento nace desde una iniciativa de la Academia de tratar el tema de la protección contra incendios como una ciencia. Este año nos acompañan el ingeniero y máster Yusef Liván de Perú. Él está hablando sobre evacuación y modelos de simulación para edificaciones complejas. Vamos a tenerle también al ingeniero Rodrigo Pérez de Uruguay. Él va a hablar sobre grandes redes hidráulicas de combate contra incendios. Después vamos a tener de parte de colegas locales dos ingenieros, el ingeniero Alejandro Espinosa, que va a estar hablando de tecnologías específicas en detección y alarma de incendios. Y el ingeniero Juan Arrúa, él va a estar hablando sobre lo que son las espumas libres de flúor. En la vida siempre pasan cosas imprevistas. En el momento menos esperado. Por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Con Panal Seguros contás con la cobertura absoluta para que ante cualquier situación puedas caer siempre bien parado. Panal Seguros. Sentí la verdadera confianza. Mi nombre es Dali Varela. Yo soy la creadora de la marca Dali Varela, asesora de imagen. Creadora del método MODA para la asesoría integral de imagen que abarca todo lo que es colorimetría, todo lo que es visajismo, morfología, detox de guardarropas. Mi trabajo va dirigido especialmente a mujeres profesionales, mujeres que quizás están pasando por una etapa difícil, también puede ser, por ejemplo, alguna separación o algo. También, por ejemplo, profesionales como doctoras, abogadas, mujeres dueñas de empresas que necesitan vender una imagen como más profesional, mejorar su estilo, actualizarse, o también algún evento especial, algún casamiento, ya sea en el extranjero, lo que sea. Entonces quieren verse bien, quieren verse empoderadas. Esto fue todo en Compacto Económico. Entérate de más noticias del sector cooperativo en Prensa Coop-PI, el único diario del sector cooperativo en nuestro país.